Largaron el premio Hauswagen. Segundo turno. Por el lado exterior de la pista sale a marcar el camino el número 9, lo emparda y supera por el lado interior el número 1. Queda en el tercer lugar el número 8, que se aproxima al 9 y lo emparda y supera también. En el cuarto lugar se desempeña el número 7, por el centro de la pista queda el 10. Abierto lo hace 4, más atrás 2, cierra la marcha el número 6. Transcurridos ya los primeros metros de la competencia, el 1 se afianza a la delantera distanciándole 2 cuerpos al número 8, que continúa en el segundo lugar al pescuezo de este. Por el lado exterior en el tercero se queda el número 9. A 3 largos el número 7 en el cuarto lugar. Gana metros por el centro de la pista el número 10. Más atrás quedan abiertos el número 4, el 2 y entre estos el número 6. Ya ingresaron al codo. Se aproximan a la mitad de este. Ahí lucha la vanguardia. En el lado interior el 1. Por el centro de la pista el 8. Abierto el número 9. Más atrás de estos expectantes el número 7. Detrás de este queda el número 10. 500 metros para el disco. El número 9 por el lado exterior tiene pequeña ventaja sobre el 8. Por el lado interior queda el 1. Detrás de estos el 7 y hacen el ingreso en este momento. La recta final. Salen cabeza a cabeza por el centro de la pista. Pequeña ventaja para el número 9, que ahora empieza a distanciarse del 8, que insiste. En el tercer lugar queda el número 1. El número 7, que ahora va ganando metros junto con el número 10, que va en busca de los puestos de vanguardia. 150 metros para el disco. Se mantiene el 9 en la delantera. Se acorta la distancia. Insiste el 8 en su búsqueda. Lo propio hace el número 10 por el lado exterior en el tercer lugar. 50 metros para el disco, el 8 pequeña ventaja sobre el 10 que por afuera muy fuerte. 8 primero, 10 segundo, 9 tercero, en ese orden así cruzaron el disco.